Muchísimas gracias. Un saludo muy grande desde acá arriba les mando a todos ustedes que están en su casa. Quiero mandar un beso grande para toda la gente que ve este programa en distintos países. Amigos míos del Uruguay y también saludo a Chile, a Paraguay, a Bolivia, a toda la gente que lo manda. Además lo graban y mandan a distintos lugares. Y hay otros lugares que por cable llega. Así que pues, saludo a Cuba, que sé que también en algunos momentos llega el programa. Y saludo a cierta parte latina de Estados Unidos. Y voy a subir. Y saludo a todos ustedes que en su casa presencian la emisión de El Palacio de la Risa. La señora Norma Pons va a entrar por esta pasarela. ¿La ven? ¿Dónde me tengo que parar? Ahí está. Vení, Norma. Querido. Hoy está con nosotros, señoras y señores, la señora China Zorrilla. China, vení. Guan, guan, guan. ¿Cómo andás, China? Bien, bárbaro. No, te quedás acá conmigo 5 minutos. Por supuesto. No, le queremos decir a la gente que hoy China va a estar en la fiesta. ¿Sos fiestera, China? Mirá la pregunta que te... No, si sos de farándula, si vas a los lugares donde te invitan, sos muy de salir, ¿no? Más o menos, sí, me gusta, me divierte. ¿Te divierte? Sí. ¿Estás llegando a Estados Unidos? Espero divertirme, sí, de Miami, de Estados Unidos, de Bogotá, de muchos lugares. ¿Estás en gira, no? Estoy en gira con Eva Victoria todavía. ¿Por esos lugares, no? Sí, en Bogotá inauguramos el Festival de Teatro Latinoamericano. Ajá, con Eva Victoria. Eva Victoria y Danza de Verano. ¿Eso lo estás haciendo hace cuánto, Eva? 4 años, más, sí. ¿Ya te sentís, Victoria Ocampo? Totalmente. ¿Totalmente? Sí. Sí. Vení, vamos un poquitito para atrás, que tengo una cámara acá, que le vamos a saludar. Vení. ¡Ay, qué terror! Mirá. Ay. No, no te vas a caer. La cámara está allá. Vení, parémonos acá. ¡Ay, Antonio! Sí, no te asustes. Mirá qué modernidad. ¿Te ves en el monitor? ¡Ay, sí. No puedo creer! Saludá a toda la gente. Vos sabés que hay gente que está abajo y hay gente que está arriba. Desgraciadamente, saludamos a los que están abajo desde acá. Yo puse esto para ver si las invitadas venían con ropa interior. Sí. ¿Querés que hagamos el test? No, prefiero que no. No quiere pasar. Bueno, no importa, dame el brazo. Vení, ahora sí pasamos por ahí. Señoras y señores, con China Zorrilla les decimos que quédense con nosotros en el Palacio de la Risa. Nosotros ahora vamos a ver a nuestra querida vieja y sus andanzas con toda su familia. Muchísimas gracias. Mire, está todo sucio. En esta casa no hay ni un plato limpio. Ay, Dios mío. Hoy el Felipe tuvo que tomar la sopa en un cenicero. Yo no sé cuándo van a arreglar esta canilla. Echar un chorrito. Sáqueme un chorrito de la... ¡Ay, por mi vida! ¡Abuela, espere! ¡Qué gracia, abuela, por su alma! ¡Abrí las piernas que te va a matar! ¡Venga, abuela! ¡Abuela! ¡Ay, por Dios! Vas a ver lo blanquita que vas a quedar. Pero abuela... ¿Y a qué hora le dijiste, Felipe? La primera tiene que caer a la 1. ¿Y le dijiste que se tienen que sacar la ropita? Pero... ¿Qué querés que me mate? Además, ya sabe, dónde se come, no se escupe. Con esa mina nos vamos a llenar de guita. Otra que Pancho Dotto. La Sanchoita que nos vamos a comer. Ya va,
ya va. Ay, Dios, están apurados. Todo el mundo está apurado. Hola, ¿quién es? Soy Leonor. ¿Qué señor? No, la chica que citaron a la una. ¿Monseñor Laguna? No, vengo a modelar. ¿Qué? ¿Quién se quiere confesar? ¿Es Felipe? Ahí no es lo del representante, señora. Un momentito, acá no hay ningún protestante, Acá somos todos apostólicos, católicos y románicos. Quédese tranquilo, suba, Monseñor Laguna. ¿Abrió? ¿Abrió? Que se quede tranquilo, que pronto los jubilados vamos a ser todos católicos. Total, vivimos todo el día con el Jesús en la boca. Ay, vos tenés que controlarte, Pepito, no me cagues la fruta. Acordate que nosotros somos agente de modelo. Saca bien las fotos, que no te tiemble la mano. No. Felipe, ¿sí? ¿Sabe quién llamó que está viniendo? Monseñor Laguna. El peladito de la televisión dice que viene para confesarte. Contale lo que vos hacías cuando eras chico, que te metías en el baño y salías todo ojeroso. ¿Qué está diciendo, mamá? Pero, sí, ¿y cómo que viene Laguna? Y viene, nos cayó del cielo, Felipe. Amanda, ¿vos qué haces así vestida? Estás casi desnuda, asquerosa. Vos sos una pecadora, ¿eh? Vas a ir al infierno, vas a ver. Abuela, eso es un maniquí. ¿Un surubí? Sí, tenés razón, la Amanda es un surubí. Es un pescado del río Paraná, la Amanda. Ay, Dios. Hola, ¿quién es? Él. En la puerta, mamá. ¿La puerta? ¿Otra vez usted la puerta? ¿Qué quiere ahora? No le alcanza con llenar la ciudad con los afiches. Si quiere que lo votemos, no nos moleste tanto. En la puerta, mamá, la puerta. Sí, ya sé, Felipe, cuando suena el teléfono siempre llaman a la puerta. ¿Quién es? ¡Ay, bienvenido, monseñor! Hola, señora. ¿Qué tal? Hola, soy Leonor. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Vino monseñor Laguna, vos no tenés que estar así toda desnuda. Sos un asqueroso, ¿sabés? Dame la carterita. ¿Vos sos la Amanda? ¿Ya te vestiste? Mirá que sos rápida vos, ¿eh? No, abuela, lo que pasa es que me tengo que ir. ¿Tú sabes qué estaba pensando, abuela? Que tengo que agradecerle al Pepe por dejarme usar el baño mientras arreglan el de mi casa. ¿A quién le quería agradecer? ¿Al Pepe? ¿Por lo que el Pepe está diciendo de vos? Ahí sabí que dice recién que vos sos un surubí. ¿Sabés qué es un surubí? Un pescado. Te está diciendo pescado y vos todavía le querés agradecer. En la cara me lo va a tener que decir este desgraciado. Hay que cantarle las 40. Sí, nosotros hemos lanzado a muchas modelos toque. Pepe, querido. Así que yo soy un pescado. ¿Quiere decir que me dejaste bañar para espiarme desnuda? ¡Sos un asqueroso! Ah, no, ¿eh? Si ustedes tienen una agencia para mirar mujeres desnudas, no. Conmigo se equivocaron. No, espera, que yo te explico, yo te explico. ¡Soltame, Donato! Espera, ¿qué? ¡Pero escúchame! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que estuvieron con Monseñor Laguna que les enseñó a poner la otra mejilla? ¿Dónde fue ahora? ¿Fue al baño? ¿No? ¿Monseñor? ¿Monseñor? ¿Monseñor Laguna? Y aquí podemos apreciar una de las últimas obras del genial Philippe Noisset, precursor de la escuela constructivista. ¿Qué escuela dijo que era? Si me acompañan, hay otro óleo del mismo autor. No, si es un florerito. Y dijo que era una escuela. ¿Usted que estaba más cerca? ¿No escuchó de qué escuela dijo que era? No sé, yo soy el guardia acá. A mí, yo la pintura no la miro. A mí no me gustan las pinturas. Nótese la fuerza de la línea y el rojo fuego que termina por adueñarse la fuego. Pero acompáñenme, dijo por que favor, fuego. A ver otra pintura. No, no hay nada. Si hay fuego, tendría que haber humo.
A mí me parece un pato acostado. Este es el piquito. Nomás me parece que este hombre no explica bien. Madame, je vous demande pardon, je ne parle pas l'espagnol, mais je comprends parfaitement l'espagnol. Je comprends. Vous parlez et moi, vous êtes la guide. Vous êtes la guide ici. Je voudrais savoir de ce rouge. Non. Ce rouge, je ne comprends pas, mademoiselle. Et ce jaune, aussitôt. Mais vous avez l'air de comprendre le français très bien. Alors, mademoiselle, expliquez. Ce jaune-là, qu'est-ce que ce jaune-là? Je vous en prie, mademoiselle. Moi, je suis venue hier de Paris, s'il vous plaît. Je ne connais rien. Vous parlez le français très bien. ¿Qué problema, no? ¿Qué problema, no? Hoy tenemos madres con hijos rebeldes. ¿Por qué los hijos se rebelan contra los padres? ¿Todos los hijos son rebeldes? ¿Los padres son los culpables de la rebeldía de los hijos o los culpables son los hijos de su propia rebeldía? ¿Por qué se rebelan los hijos? ¿Se rebelan los hijos frente a padres autoritarios que los tienen reprimidos? ¿O los hijos se rebelan frente a padres muy permisivos que los dejan hacer cualquier cosa? ¿Qué tema este? ¿Y qué es ser rebelde? ¿Usar arito es ser rebelde? ¿Teñirse el pelo con una cresta de violeta es ser rebelde? ¿Tener un hijo sin casarse es ser rebelde? ¿Tirarse un pedo en la cama y sacudir la sábana es ser rebelde? ¿Tomar sandía con vino es ser rebelde? Hoy lo vamos a averiguar. Tenemos aquí tres testimonios. ¿Cuál es su nombre, por favor? Marcela Mayoral de López. Y supongo que este debe ser su hijo. Sí, no sabe lo que me costó ponerlo presentable para traerlo al programa. Decime, querido, decime cómo te llamás. Fuck you. Ah, mirá, ¿y qué otra gracia sabes hacer? Soy rebelde, ¿entendés? Soy rebelde, soy lo rebelde. Mirá, soy heavy, soy hippie, soy skinhead, soy punk, soy wayan wea. Y todo eso al mismo tiempo, Figuerita. Y aparte, soy lo más rebelde que hay en el condado. ¡Qué ganas que tengo de degollar una gallina! ¡Ay, querido, querido, querido! Por favor, vos no querés a nadie. ¿Y usted, señora, qué hace frente a esta situación? Me angustio. Claro, me imagino. Con mi marido no sabemos qué hacer ya. Es demasiado tarde para abandonarlo en orfanato. ¡Qué ganas que tengo de escuchar Soldán Esquina Tan! A ver. Mira. A ver. Sí. Bueno, y tenemos también con nosotros a la señora de Lombardini. ¿Es rebelde su hijo, señora? Así es. Mi hijo Pablo no quiere tomar la sopa. Lo hablamos con mi marido, consultamos con profesionales, molestamos a Mauricio Abadi una noche que nos atendió en pijama. Nada, mi hijo Pablo no quiere tomar la sopa. A ver, Pablo, mírame a los ojos. ¿Por qué no querés tomar la sopa de tu madre? En primer término, porque acabo de cumplir 34 años. Creo, me siento suficientemente capacitado como para decidir mi alimentación. Y además, mi esposa cocina mejor. Qué bien. Quiero decir que la sopa que te hace esa chirusa la tomás y la que te preparo yo con tanto amor me la deprecias. Qué problema, ¿no? Qué problema, ¿no? Aquí hemos visto la resignación de una madre que ve a su hijo convertirse en el demonio de Tasmania y a una pobre señora que su hijo no le quiere tomar la sopa. Pero nosotros también tenemos un tercer testimonio del señor Florindo Monteturro, que viene con un caso de niño rebelde de nacimiento. Ay, bueno. Tiene los ojos de la madre y el tatuaje del abuelo. De noche, para que duerma, le canto canciones de protesta. Pero sin embargo se lo ve tan rico. Así que somos rebeldes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mordió, qué hijo de puta! Perdónelo. Lo que pasa es que está nervioso porque es la primera vez que sale en televisión. Además, me parece que tiene hambre. Nene, portate bien porque se lo cuento a tu padre. ¿Cómo?
¿Usted no es el padre? No, por favor, no. Los padres trabajan todo el día y no lo ven nunca. El que lo está criando soy yo, que soy ex guardia cárcel del penal de Sierra Chica. ¡Pórtate bien, pórtate bien! La rebeldía, un síntoma que se repite bajo distintas formas, generación tras generación, en una sociedad que margina de por sí a los que se quieren apartar del camino, ¿eh? ¡Qué increíble! Bueno, en nuestro próximo programa vamos a tener un tema tabú para la televisión. La leche condensada y la iglesia católica. ¡Ay, volvió! ¡Mire qué rico! A ver. Eso. ¡Qué problema, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos al Rincón de los Ídolos. Estoy mucho más delgada, mira. Sí. Estuve con China Zorrilla, que fue a Miami y me dijo cómo hacer un régimen. Al final se fue y no me lo dijo, como lo tengo que hacer. Bueno, ¿cómo les va? Hoy tenemos un invitado impresionante, que hace unos añitos, poquitos, se ha ido abriendo camino. Es uno de los pocos modelos masculinos que tiene tanta fama y tanta popularidad como las otras llegó a las mujeres. ¡Impresionante! Yo quiero recibirlo con un grito fuerte de todos. ¡Horacio Cavaco! ¡Ah! ¡Hola, mi amor! ¡Llevo! ¡Buenas! ¡Un abrazo! ¡Qué linda estás! ¡Ay, qué fuerte me agarró! ¡Qué frío te agarró! ¡Te agarró frío! Por favor, primero vos. No, yo voy a estar de pie. Así te puedo dar mejor. Porque no me puedo sentar mucho porque después no me puedo levantar. Ah, bueno. Qué elegante, porque muchas lo vi recién por los pasillos, vino como de jogging y ahora se puso toda la ropa. Es que sabía que tenía que ver a vos, mi amor. Yo le dejé un pelo ahí. Ahí está. Es tuyo, sí. Es coloradín. Sí. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Te puedo tutear? Por supuesto. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Cuánto hace que empezó esta carrera rutilante que yo digo? ¿Son 2 años, 4? Y en tele hace un poquito más de 2 años. Un poquito más de 2 años. Sí, 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 sí. ¿Y cómo empieza esto de modelo a modelo? ¿Usted lo fueron a buscar o usted le agarró la vocación? ¿O cómo no, es que no existía la vocación y estaba mal visto laburar como modelo. A mí me agarró una mujer y me dijo, te tengo que mandar a ver a mi sobrina, que es jefa de producto de una marca de jeans y te va a hacer desfilar. Fui, desfilé y... Y después como currito. Pero siempre te decía, por ejemplo, en el barrio o la familia, las primas y qué sé yo, ¡ay, qué divino! Todo eso, ¿no? Mis compañeros del industrial me cargaban y siempre me agarraban así, me decían, mira, ¿te gusta mi amigo? Y no, a mí no me gustaba. Siempre me cargaban como el lindito así del grupo. Mucho no me divertía. ¿Y qué? ¿Ahora ya dejaste de ser modelo para siempre para ser animador, locutor, actor, todo eso, no? No, estoy trabajando en mejorar como conductor y como animador y paralelamente sigo haciendo cosas como modelo porque me divierte. ¿Los furcios que haces? ¿Los haces a propósito? Algunos son a propósito, otros salen sin querer. Porque a veces parece que está como todo preparado. Si te equivocas vos, se equivoca la del medio y se equivoca el otro. Es que lo hacemos para que el que se equivocó realmente no quede tan mal parado. Claro. No, salen así. ¿Y vas a hacer tu línea de ropa? ¿Viste que todos los que son modelos o le agarran un ataque de nervios para ser periodistas o para tener la ropa? ¿Vas a tener Horacio Cavaco, pantalones, todo eso? No creo. ¿No? ¿De qué signo sos? De Libra. De Libra. De Libra, sí. La búsqueda del equilibrio. Sí. Porque todos los de Libra dicen, somos el equilibrio, Ming. No somos el equilibrio. Son el desequilibrio buscando el equilibrio. No, ¿sabes qué? El desequilibrio nos afecta a los librianos, eso es lo que pasa. Claro, cualquier nosotros cosa alrededor. ¿Y del chino qué sos? Del chino soy gallo. Gallo. Esto es fundamental en la vida de la gente. No, yo lo pregunto porque la gente quiere. Los horóscopos son como una psicología para entenderse. No, no es psicología de alto nivel, pero para decir, un escorpio una mierda, el otro esto. Uno sabe más o menos si va o no va. ¿Novia? Sí, tenés. Novia sí, hace 2 años. ¿Unas cuantas tuviste? Porque yo te vino con las revistas. Tenías una chiquitita que siempre tenía cara como de dormidita también. La chica esa... Yo creo que de noche, bueno, la dejabas dormir, porque en las fiestas vos la veías al lado de él, así que... Sigue siendo mi novia, es así. Esa es mi única... ¿La gastaste y la largaste? No. No, tiene cuerda para rato. Ajá. Tiene cuerda para rato. Mira, no, y después de ¿cómo todas se las... llama ella? Se llama Verónica. ¡Verónica, te odio!
No, y después no, el resto te queremos igual, pero tenés que entender que tenés tu novio, compañero. Novio. Sí. Es una figura popular, ídolo de las multitudes. Las mujeres te dicen cosas por la calle y se te tiran. A veces, sí. Entonces... Porque las mujeres que están pasando por una época de gran atrevimiento, con vos te deben... Están liberadas, pero están liberadas porque en yo grupo. Sé que te silban en los desfiles cuando pasás. Eso sí, es verdad, es verdad. Pero porque están en grupo, son así, se hacen las cancheras cuando están que, muchas. Que sueltas después se arrugan. Y así como vos, ninguna. A mí no me busques. No, vos sos a mí no me busques. Vos sos la hada, pero no, y, bueno, estás, y estás solita, digamos. Yo también empecé de la nada y me he ido curtiendo frente a la televisión y tengo mi espacio. Está bien, y bien merecido lo tenés. Cada actor, ¿no? No, actor no. Actor, ¿sabés qué me divierte? ¿Un poquito en algún lado? No, en Poliladro, en algún No, 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 pero hice una participación con los chicos de los Tres Tristes Tigres. Ajá. Hice algo. Pero digamos, como para que vos te decidas a que de ahora en adelante voy a ser actor, voy a tener un teleteatro, no. No, es enchastrar. Las pocas cosas que hice me costaron mucho y empezar a hacer el galán que fue modelo, que hizo de conducción y que va a sacar un disco y la línea de ropa. ¿Cuántos años tenés? 26. Y bueno, pero no te vas a pasar 26 años parado haciendo el programa del mediodía. No, pero me gustaría afianzarme más como conductor. Como, conductor, tipo quién, por ejemplo, tipo Tinelli o tipo Larrea. Y hay mucha gente para... Me gusta... Pero me vos gustan sos cosas lindo, de... cagaste. Vos sos lindo. Y voy a ser siempre estúpido. Los lindos cagaron. No, porque te van a llamar siempre para que seas de lindo y de lindo. ¿No? No, creo que va a haber un momento. Ya pasó el hecho de que me llamen solamente para laburar de lindo. O sea, el ambiente de los modelos y los modelos, ¿cómo es? ¿Es como se ve desde afuera o no? ¿O es más no, tranquilo? No, es muy tranquilo. Quiero pensar que están todo el día desfilando y contra copas de champán. No, y los modelos nos cagamos de hambre. ¿Se cagan de hambre? Los modelos nos cagamos de hambre. Ah, los modelos varones. Los modelos varones, claro, sí. No, no, no hay para tanto. ¿Y rebusquecitos? No, no. Y mi rebusquecito me salió bien. Te salió bien. No, ¿sabes vas a qué pasa? Coronar reinas por el interior? Porque no, los lindos no. Todos van a la reina de esto, a la reina del otro, le dan un ramo de flores, le ponen la corona. No, ese rebusque no me salió, pero hago cosas en el interior, conduzco desfiles o a veces hago alguna presentación, pero no. ¿Y tu agencia propia, tipo Pancho Dotto, eso no? No, sufre mucho ese tipo, no. Yo creo que vos sos un vago que nada querés hacer. No, yo quiero. Tenés todas las posibilidades. A mí me gusta hacer cosas que me diviertan y que me hagan bien, hacer teleshow. Me divierte porque me llevo bien con toda la gente, lo mismo que hacer el show creativo con Gus, es gente con la que me gusta trabajar porque... Ahí se te ve a veces que tenés una cara de orto. ¿Con Gus? No, por él. O estás cansado o es una hora de la madrugada. Es sábado a la medianoche. Estás ahí es como poniendo la cara. ¿Qué sábado a la medianoche? Un tipo de tu edad tiene que estar con todas las pilas prendidas, ¿no? Y depende de cómo te haya venido la semana. Yo tengo mi programa de todos los días, mi novia. Claro. El sábado a la medianoche uno queda medio así, cansado. ¿Ah, sí? Mira vos. Sí. Los años no pasan en vano tampoco. A los 20 me lo bancaba. Los años no pasan en vano. ¿Este rubio color rubio es natural o no? Es natural. Tiene lo poco de no natural que tiene es sol y cloro. Sol nada y cloro. Más. Sí, no. Nunca se me dio ni por teñir. De la canilla de tu casa que sale L'Oréal 24. No sean malas. No, mentira, si todo el mundo... No, pileta, digo. Si todo el mundo se pone un colorcito en el pelo. Mira al presidente, que le quedó el negro presidente ese que es bárbaro que tiene. A él le queda bien, a mí no me queda bien. A él le queda muy bien. No, pero tendrías que... ¿Tengo que redondear ya? No, que lo tengo por una vez que tengo ganas. ¿Por qué me voy tan rápido de acá? Mirá qué maternal. No, vení que me tenías que filmar esto. Dale. Esto, la verdad que yo tendría que tener un programa de 2 horas para hacer esto. Mirá qué orden tenemos. ¿Sabes cómo es esto? Que tenés que... De ahora en adelante ya sos ídolo indiscutido para toda Latinoamérica. Me tenés que escribir. Esperate que saco primero los... Ah, bueno. Mira, te tocó el colorado para poner las manos. Me encanta el colorado. Es la pasión. ¿Sos apasionado? Sí. Sí. Depende con quién. Hay gente que me sale con alguien que... Con tu novia que te despierta. ¿Sos apasionado? Sí. Gran actividad, por ejemplo, ¿cuánto tardan en la...? A mí me gustan las cosas bien hechas. ¿Bien hechas? Sí, con nada. Con todos los chiches empezando de a poquito. Sí, no me gusta el fast food así a nivel sexo, me gusta la comida elaborada. La comida elaborada. Sí. ¡Ay! Fírmame algo con eso. Dale. Ponés lo que quieras, no importa, ¿eh? Yo les voy traduciendo para la gente. Para mi gorda querida, se mató con la dedicatoria. No. Se mató. Querida y maternal. Claro. No, nadie me puso maternal, está bien. ¿Kabak de qué origen es tu apellido? Ucraniano. Ucraniano. ¿Y qué sos de tu papá? ¿Ya eran ucranianos o tu No, el padre de papá es ucraniano, la madre de papá era polaca y mis otros abuelos son de descendencia italiana. Ajá.
Qué un quilombo de raza. Qué mano grande. Tiene mano pie grande, también. Horacio Kavak. El dedo pulgar parece como una morcilla. Bueno, ahora vos componés acá como quieras. ¡Atención! Con esto te sacás que está mojadito. Después te la vas bien. Vení que vamos acá. Vamos, señoras y señores, ídolo indiscutido de esta semana, Horacio. Cámara. ¡Que vivan los novios! ¡Eso es! Ya empezó el baile. Tania, querida, vení, vení. Te felicito, ¿eh? Estás preciosa, Tania. Yo nunca vi una mujer, pero nunca vi una mujer igual que vos. Parece mentira que alguien de tu edad haya vivido la vida tan intensamente. Vos quedate tranquila, ¿eh? Porque si es por mí, tu marido nunca se va a enterar las veces que te metías en la concentración de Banfi y le hacías cama redonda hasta con los dirigentes del club. Señor, ¿me permite, por favor? Sí, caballero, cómo no, caballero, pero cuídemela, mire que es la única sobrinita que tengo, ¿eh? ¿Whisky? Ah, para la foto, sí, whisky. Usted avíseme cuando ya la sacó, ¿eh? Whisky, ya está, ¿me puedo mover? Y ese ruido que cambió la música. A ver. Otra vueltita, otro bailecito con el tío Casimiro, Tania. Tania, me parece que este vestido te hace algún defecto, ¿eh? O es que estás picarona, con razón tenías tanto apuro en casarte, ¿eh? ¿De cuánto estás? ¿Qué está haciendo? ¡Está atrás mío! Ah, estoy atrás, empezó el trencito. Ciudad maravillosa, llena de tantos mil, que baile todo el mundo, ¡vamos! Yo nunca vi nada igual, usted está completamente borracho. ¿Qué voy a estar borracho si los borrachos ven doble y yo no veo casi nada? Una croqueta, señor. ¿Una croqueta? ¿A dónde? Dígame por dónde andan. Acá, use escarbadientes porque están calientes. A ver. ¡Ah! ¡Ay, es verdad! Voy al baño. Señor, perdón. ¿Usted dónde se cree que está? Fíjese. Disculpe, me confundí de baño, me pensé que este era el baño de caballero. Discúlpeme, me refresco las manos y ya está. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? ¿Pero sabe dónde está metiendo las manos, señor? Escúcheme. No se seque ahí. Tenga cuidado con esto. Tenga cuidado con sus zapatos. Mire cómo tiene los cordones. Este hombre se va a caer. No me diga que ando con los cordones sueltos. ¿Te viste lo que hizo? Que metió las manos acá dentro. Metió las manos. Pero que no podemos. ¡No! ¡Ay, pobrecito, qué horrible! ¿Qué pasó? ¡Qué horrible! ¿Qué pasó? Y debe ser horrible. Yo la verdad que todavía no lo pude ver, pero debe ser un buen muchacho. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡No aplaudan! ¡Basta! ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde? Estoy enojado porque estoy cansado. Esa empresa que fabrica golosinas, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Como todas las mañanas que vengo para el canal para hacer la columna dentro del noticiero, me compré un huevito de chocolate que compro todas las mañanas para engañar un poco el estómago. Le saco el papelito metálico, abro el chocolate y ¿qué encuentro adentro? El dragoncito verde. El mismo dragoncito verde que encuentro todas las mañanas para mi pesar. Señores, basta. Esto no puede ser porque además dice la etiqueta taxativamente un huevito de chocolate, de cacao marrón, negro. Ya ni me acuerdo que tiene glucosa, edulcorante, colorantes artificiales. Pero además prometen con 20 sorpresas para vivir 1000 aventuras. ¿Cuáles son las aventuras que puedo vivir con el mismo dragoncito verde que me sale todas las mañanas? El escritorio en mi casa lo tengo cubierto de dragoncitos verdes. Porque la sorpresa puede ser el primer día que sacas el primer dragoncito verde. Pero cuando vas por el 29º dragoncito verde, ¿qué hago con esto? Por eso tenemos que criticar.
Por eso tenemos que criticar, señoras y señores. Porque si no, el país no va a avanzar. Si no, nunca vamos a vender nuestro ganado y nuestro trigo al exterior. Por eso estamos nosotros. Para que esto no vuelva a pasar. ¿Será que ellos están reaccionando frente a mi crítica cuando hablé mal de los masticables que se pegaban en el paladar? ¡Díganlo cara a cara, señores! ¡Esto no puede ser! ¿A dónde vamos a parar, señores? Gracias. Seguí con los sanguchitos. Vos seguís con los sanguchitos que yo me deslomo limpiando, ¿eh? Florita, pero te prevengo que yo me barro toda la casa de gobierno, pero los baños los limpias vos. Pero ¿por qué me toca eso? Porque sabes cómo vinieron del viaje de Centroamérica, ¿no? ¿Qué? Unas cagaderas, González. Yo no sé qué les dieron de comer. Parece que no sabe cómo vinieron en el avión. El avión presidencial parece que hay que devolverlo a Nueva York, que lo limpien y lo hagan de nuevo. Se intoxicaron el presidente. ¿No viste que vino más flaco? ¿Sí? ¿Y por qué se cagó todo? ¿Qué no te pasa? No, lo digo con respeto, pero igual, viste que hay que tener cuidado con lo que uno come. El mundo se va a terminar en cualquier momento ni nos vamos a dar cuenta. Pero qué cosa, no vas a asustar, querida. Los baños son tuyos, te lo digo desde ya, ¿eh? Bueno, pero no ahora, Flor, no me hables que estoy al toque, estoy comiendo. Bueno, también. Mira, no sé qué, no te puede tampoco estar pensando en esa cosa. Buenas tardes. No, buenos días, no se puede. Voy a ver al presidente. ¿Quién la dejó entrar? Quiero ver un señor que estaba ahí en la... ¿Un granadero? Dos granaderos. Puta, digo, siempre tiran en contra, Gonzalo. Los granaderos tienen que agarrar la bayoneta y ponerse así. El granadero... Quiero ver al presidente, así no vale. La reconocimos totalmente. Por eso no me le tiré encima. Yo le iba a sacar, la iba a agarrar, la tiraba a la vereda. Sí. Bueno. Pero usted es Martín Fierro, señor. Sí, es verdad, estoy así. Ya salió. ¿Cómo se fue para arriba? Uno es Martín Fierro. Olía, qué problema. Como agarrada así. Con... ¿Cómo agarrada? ¿Lo tiene todo el día en la mano? Todo el día que puedo, así. Todo el día que puede. Es el grosor. Qué éxito con este programa de la ¿cómo se llama? La... ¡Ay, se me fue el nombre del programa! ¡Darse vuelta! ¿Cómo darse vuelta? ¿Ah? No, sin vuelta. ¡Sin vuelta! Es la película de Doria que hizo hace años. Cuentas. ¿Eh? Darse cuenta. Le ganó a Mirtha Legrand. Usted es una atrevida. El odio de Mirtha Legrand. Si la... Yo la vi en la televisión. Se le petrificó la vincha que tenía. ¿Me invitó el otro día al programa? No. ¿La invitó? Me invitó el otro día al Mira, programa. Mira, chiquita, una grandeza maravillosa. No, chiquita es bárbara. Es bárbara. En ese sentido, sí. Los demás la odiaron todos, pero... No, digo, en general hay como cierta... Lía, cuénteme, ¿qué viene a hacer la Casa de Gobierno? Yo vengo a ver al presidente, a todos los ministros también. Ay, ¿qué? Qué mal momento que eligieron. ¿Pero qué? Están con un quilombo con esto de las... Han vendido estos revólveres y se les vino la noche. ¿Qué raro pasó con eso, vio? Qué lío grande, ¿no? Sí, qué habrá pasado. Qué terrible. ¿Pero usted para qué quiere venir a hablar al presidente para hablar de las armas? No le aconsejo. Él y los ministros para hablar de las mujeres, de los políticos, cómo es la vida. ¿Para ir a su programa? Sí, todos. No, pero si el presidente está separado, ¿cómo le va a venir a meter el dedo en la llaga a hablar de las mujeres? No puede. ¿De qué mujeres quiere que hable? De las que fueron, de... Ay, González, estas mujeres nos va a hacer volar por el aire. ¡No podés! ¡De las que fueron! Yo le digo que tenga un poco de respeto hasta la Casa de Gobierno, la Casa rige los destinos de la patria. ¡Pido, por favor! ¡Le dijeron que sí, Flora! ¿Usted sabe si yo la dejo entrar y usted viene a armar este quilombo de hablar de las mujeres acá adentro? Pero a lo mejor hablan de ustedes dos también. No, la González tuvo dos o tres tiroteos con Bausá. Yo lo adoro, lo digo, hablamos pública. Dicen que Bausá está divino, que se fue a hacer una cura de... Se debe haber operado acá. ¿Y me calienta? ¿Fuiste allá con él? A mí me calienta Bausá y Domínguez ahora. ¿No? Pero es flaco. Alto, porque yo era alto y flaco. Claro. No sé, González, pero yo creo que te calienta porque vos estás caliente. ¡No! No estamos acá para hablar de la... Lía, dígame, este programa, ¿es un invento? ¿Se parece un poco al de la mujer esta más de Miami? Bueno, ella... ¿Cómo se llamaba? Franca, Patricia, Cristina. No, ella arranca y todas las demás ahí. Igual usted le puso como una cosa muy suya. Sí, está loca como pregunta. A veces uno la ve que va a la cámara y dice, esta mujer va a matar a alguien. Pero todo de verdad. Esa gente que va y cuenta. Esa gente que va y cuenta que me violó mi prima, todas esas cosas. Es verdad. La gente sí viola mucho. La familia. ¿Viola? No, sí, viola. ¿Viola? Hay un 70-80% de violaciones en el núcleo familiar. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Ustedes hacen una convocatoria y la gente viene con su conflicto? Y buscamos, pensamos en un tema, buscamos, llamamos, y después la gente aparece también y dice, bueno, a mí me pasó esto, aquello, lo otro.
No. ¿Le pagan cuenta a esa gente que esa gente cobra? No, ¿qué le vamos a pagar? No, nada, no hay plata, no hay plata. No hay, no hay plata, ni para café hay plata. No, pero ese canal empezó de chiquitito y chiquitito, pero tiene su programa. Bueno, los afiches que ponen, ojalá los otros canales nos pusieran algún afiche. Quieren empapelar a las calles, las voy por la calle con mi familia y no me paro delante de cada afiche para mirarlo. No lo puedo ni creer. No, sáquese foto al lado de los afiches, vio sí, que después. Ah, vio nunca más. No vaya con un fotógrafo y sáquese por. No, no es que nunca más, pero después sacan los afiches. Y vaya a saber si el canal después. ¿Cómo se llama el hombre? ¿Gostanian? Ernequia. Ernequia. ¿Es medio pariente, no? No. ¿Y son de la misma, del mismo país? Sí, todos vienen del mismo lado, pero no. ¿Cuánto no, que hay? Vio que se vino como una. Impresionante. O sea, yo quiero como Alibaba y los 40 ladrones. No lo digo por nadie en particular, pero vinieron. Se vino como una onda. Yo quiero que vengan más porque me va muy bien con eso. A usted le va bárbaro. Sí, vida privada, ¿está casada, novio, no, algo? No, casada, no tengo novio, nada. Estoy como desesperada. Pero ha estado casada. Sí, pero estuvo casada. Pero estoy desesperada. ¿La largaron? ¿Cómo fue? ¿La largaron o usted la regó? No, un poco me largaron. No, ¿sí? Lo puedo creer. Sí, y Gonzalo, tener una mujer, Martín Fierro, que está todos los días en la tele, ¿sabe lo que debe ser convivir con esta mujer? Claro. Porque ahora se hace la linda porque salió a la calle, pero ¿sabe lo que debe ser en la casa? Así. Usted debe ser brava. Pero en la casa, así, igual. ¿De qué signo es? Escorpio con ascendente en Aries. ¡Ay, Gonzalo! ¡Qué bruja! ¡Ay! Es bravísima. No, pero buen carácter. Tiene buen carácter. Ah, sí, soy una regia. A mi nene, pregúntenle a mi nene. ¿Qué le gustaría con esto ahora que Martín Fierro, programa propio? Sí. ¿En qué termina esto? ¿Como Neusta, programa de...? Sí, una vez a la semana me gustaría. ¿Le gustaría? O más, ¿no? Programa a la noche, 9 de la noche, del mismo tiempo, Liga. Con que participe la gente, eso me gustaría mucho. Sí, a mí me gusta que participe la gente, claro. Ya estoy en esa onda. ¿Le pagan bien? Me gustaría que me pagaran más. Y ahora con el premio en la mano, ¿sabe qué tiene que hacer? Martín Fierro en la mano, golpear oficina, claro. Porque yo no... Es la primera vez que tengo en la mano... Vamos. El Martín Fierro, el Fierro de Martín. Florita. Como la piel, es como la piel, Gonzalo. Florita, se lo juro que es la primera vez que agarro un Martín así. Uno de bronce puede ser. Sí, uno de bronce. De bronce antes nada en la vida. Nada en la vida. No, estoy agarrada al bronce. ¿Quién era González que quería tener una historia con esta mujer? O sea que yo no me acuerdo. Uy, un nombre bueno. Me lo habían dicho. Era alguien como muy importante. Muy importante. No importa, si se lo mandamos al canal, cualquier cosa le decimos por favor, al canal. Sí, que el camarín. Está loco con usted, de verdad. Está bien. No, pero el número. Bueno, la tengo. Pero, no sé si la dejamos entrar, Gonzalo. Pero ¿cómo la vamos a dejar? ¡Entra una genia! Por favor, que si alguien le pregunta ahí adentro quién la dejó entrar, usted no diga nada. No digo Florida. No nos nombre, no. No, porque si no la van a levantar en peso. Ustedes van a venir. Y ya la dejo. Van a venir al programa para hablar con las mujeres. ¿Y de qué podíamos hablar? ¿De qué podíamos hablar? Y que contaron un poco las funcionarias públicas. Lo que pasa es que lo que sabemos de acá de la Casa de Gobierno. Pero no se aprovechan ustedes, se aprovechan la oportunidad que están acá para... ¿No? ¿Acá adentro? Sí. No, si nos sacan cagando. No. ¿Aprovechamos para qué? ¿Y usted qué quiere decir? No, para estar informados, qué sé yo, se aprovechan. Sí, pero no, nada, sí, pero nada más que informado. Hay otra gente que no la podemos nombrar, que a esa las dejan entrar cada 5 minutos. Es verdad. Hay que pasar por acá abajo. ¡Felicitamos de nuevo por el Martín Fierro! Esta es posiblemente la más representativa de todas sus pinturas. Su autor estuvo a punto de destruirla una vez de acabarla. Debido a su inconformismo casi enfermizo, terminó suicidándose, arrojándose de un octavo piso. Por favor, por acá. ¿Quién se mató? Por acá, por favor. Y acá atrás no se oye ni se ve nada. Y este es el tipo de pintura que yo no termino de entender. La pintura moderna, no sé. Yo prefiero esos cuadros... Ese que hay un chico comiendo sandía, o si no, los payasos me gustan mucho. Hay uno de una señora con un sombrero de paja fumando una pipa, que es lindo. Ah, no, mademoiselle, no, mademoiselle, ce tableau dont vous parlez, je ne comprends pas. No. Je comprends pas. Ce sont des peintres argentins, n'est-ce pas? ¿Usted se acuerda de mí? Mais oui, mademoiselle, vous pero êtes la guide. Yo estaba ahí. Je veux que tu m'expliques un petit peu de peinture argentine. No soy la persona indicada. C'est une très mauvaise éducation, ne
connaître pas l'art d'un pays qu'on visite par la première fois. Mais je suis sûre, mademoiselle. Ne le dites. Ne dites rien, ne dites rien. Trois, quatre choses. Señora Perla Soñada. No, acá no hay nadie con esa voz. Ya, 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 ya. Ah, un momento, Perla Soñada, soy yo. Sí, tiene el telegram. Tiene que firmar acá. Te firmo. No te puedo dar propina porque me lo prohíbe mi religión. ¿Desde cuándo te llamas Perla Soñada? No me llamo, nena, no seas tarada, es un seudónimo. Ay, todas las escritoras tienen un seudónimo. ¿Escritoras? Ay, nena. Ay, abuelo, escuche, escuche, lo logré, van a publicar mi libro. Ay, nena, ¿qué? Matilde, ¿qué? Matilde, ¿qué hace? Te estoy esperando. No te hagas. Pará, Beto, pará. Siempre caliente, no podemos cada cinco minutos. ¿Sabés lo que es esto, Beto? ¿Sabés lo que es esto? ¿Qué? Esto es un telegrama de la editorial Sadima y Camorra. Van a publicar mi libro. ¿Qué libro, mamá? ¿De qué estás hablando? Nena, no lo vas a entender. Una historia que escribí, lo escribí en secreto. Es una historia de amor, odio, traición, pasión, incesto, violencia, sexo. Es mi diario íntimo. A mi diario íntimo le hice algunas correcciones para darle cierto toque comercial. Se va a llamar Memorias de una princesa trucha, biografía no autorizada, para darle un carácter más dramático. ¡Hola! Si quieres volver a ver a tu hermanita, olvídate de ese libro. ¿Pero quién habla? Hola, ¿qué quiere? Ya escuchaste. Si ese libro se publica, hay alguien que lo va a lamentar mucho. ¡Hacele caso, Matilde! ¡Hacele caso! ¡Mira que no está bromeando! ¡Palmira! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Palmira, sos vos! ¡Palmira, ¿dónde estás? ¡Palmira, ¿qué te hicieron? ¿Te violaron otra vez? ¡Hola! ¡Hola! ¡Contesten! ¡Qué guachos! ¡Secuestraron a tu tía, nena! ¿Qué? ¿Pero quién la secuestró? No sé. Esto me pasa, es culpa por mí. Es alguien que no quiere que yo publique mi libro. Estoy meada por perros ovejeros alemanes. Hay que ir a la policía. Hay que ir ahora. ¿Estás loca, nena? ¿Cómo vamos a ir a la policía? Por favor, si voy a la policía me van a meter presa por haber ayudado a salir el Roger de la car. ¡El Roger! ¡Tu hermano! Mejor vamos a ver al Roger, él conoce mucho de esto de delincuentes. Él nos puede ayudar. Vamos, Beto, vamos. Nene, Roger, soy mamá. Abrí. ¿Mamá? Somos nosotros, abrí. ¡Qué sorpresa! ¿No? ¿Por qué no avisaste que venías? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me vas a dejar entrar? No, es que estoy acompañado, ¿viste? Y no. ¡Haceme el favor! ¡Palmira! ¡Palmira, nena! ¿Qué pasó? ¡Matilde! ¡Tu hijo me secuestró! ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que estoy laburando, vieja. Me dieron dos gambitas para evitar que el libro se publique. Bueno, que... ¿Pero quién te pagó? ¿Quién te pagó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se enteraron si el libro recién hoy entró en la imprenta? Es que alguien repartió copias del original en el barrio, ¿viste? Y entre todos tus clientes se reunieron y hicieron una vaca para... ¿Pero quién fue? Para que su nombre no salga en publicado. ¡Hijo de puta! ¿Quién fue? Bueno, Matilde, no te calenté. Y uno se la tiene que rebuscar. Además, hice un sondeo de opinión a ver si el libro gustaba. Estudio de mercado, que le dicen. ¡Traidor! ¡Te voy a sacar el otro! ¡Para vos también hay! ¡Para vos también hay! ¿Por qué me haces esto? Si soy tu madre, si yo soy... Dos veces te tuve en mi vientre. Soy la que te reparió, literalmente. Y vos me chantajeás mi propio hijo. Que necesitaba la guita. Ahora la suelto, no te preocupes. No la soltás nada, pará. No nos pongamos nerviosos. Sácame de acá, hermana. Recapitulemos. Te lo pido, por favor, Matilde. Palmira, calmate. Suéltame. Betito, te la vas a quedar. Betito, es por solo una semana, Palmira. Entendelo, Palmira. Hasta que salga el libro va a ser un buen golpe publicitario. Nos vamos a llenar de oro, Palmira. ¡Quédate tranquila! Porque conmigo no van a poder.
Buenas noches, estamos otra vez en el Rincón del Arte con nuestro invitado especial, Federico Klemm. Quiero aclarar por un montón de cartas que vienen al programa, estos cuadros que estamos mostrando este año son auténticos, siempre fueron. Lo que pasa que esta pintura es tan importante que hay mucha gente... Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Hay mucha gente que dice, es verdad, estos cuadros que estamos viendo, y uno le dice que sí. Hoy tenemos, nos vamos a dedicar a Andy Warhol. ¿No? Que es el artista más importante americano. Es decir, en un momento dado se pensaba que era un artista frívolo, pero con el correr del tiempo, él inicia... Él inventa, inventa el pop de alguna manera. Él inventa el pop, sí. Después, con aquellas latas de sopa Campbell. Del consumo. Del consumo. Los productos del consumo, los mitos, que lo transforma en mitos. Sí. Después del expresionismo abstracto, de los grandes pinturas que los americanos tomaron de la pintura europea y eran realmente como jugar en profundidad, Warhol capta el espíritu americano y detrás de esa aparente frivolidad inicia el modernismo con el pop. Con el pop. Y con él se muere el modernismo y empieza el postmodernismo. El postmodernismo. Estamos parados frente, o atrás nuestro, está esta especie de Marilyn. Contanos un poco esta serie que hace, porque hizo Liz Taylor, había un montón de personajes muy importantes de la farándula o del medio artístico. ¿Qué es esta idea? Bueno, es el negativo de Marilyn Monroe. Sí. Que el negativo da la idea de la muerte. Ajá. Y, pero lo pinta con un exceso de color. Que casi es un colorinche. Él decía, cuanto más colorinche, cuanto más color, más me gusta. Así que cuanto más colores tienen estas versiones de Marilyn, el reversal, quiere decir el negativo, es decir, mejor son para el concepto de él. Él inventó también la cosa seriada. Esta es una obra original. Pero él inventó la cosa seriada para que todo el mundo tuviera o pudiera tener a su alcance una serigrafía. Él es autor de aquella famosa frase que iba a llegar un momento que todos íbamos a ser famosos por 15 minutos. Sí, sí, sí. Y se está dando, ¿no es cierto? La que tiene, ha sido pintada por él, es nuestra amiga Amalia, Malita. Sí, que tiene un tríptico. Un tríptico. Sensacional. Sensacional. Sí, sí, sí. Que yo leí con ella, que... Vení que vamos acá a Jackie Kennedy. Bueno, Jackie Kennedy, como ustedes saben, es como la primera dama que más se parecía a la corona británica. Ajá, un símbolo de Estados Unidos. Sí, esto es el mismo sistema del negativo también. No. Este es un fragmento del último paseo que hizo con Kennedy, en Dallas, antes del atentado. Y acá tenemos una especie de resumen del atentado. Sí, ella cuando aparece, con esa frialdad aparente, sí, pero que fue víctima del servicio de inteligencia americana que lo liquidó a Kennedy, aparece como la viuda de América. Ajá. Acá escoltado como símbolo, como nombre símbolo uniformado. Y el dolor y la alegría mezclados. Qué maravilla, Federico. Además, ¿cómo sabes hablar de todo esto? ¿Esto te ha llevado años de meterte en esta cultura de la pintura, del arte? ¿Es una cosa sí, natural? Sí, bueno, no, desde chico yo pintaba, chico. Más artista plástico. Por otro lado... Tuvimos tus obras en años anteriores. Sí, sí, y sí, ya sí, haremos sí, un... Ve, sí. Nos vamos caminando mientras me cuentas un poco de qué arte es el que a vos más te gusta. ¿El americano, el francés, el italiano? El arte que expresa al hombre. Sabe que yo al final no pude ver nada. Y eso que pagué la entrada, pero cuando estoy frente a un cuadro, el señor agarra y se los lleva a todos para el otro lado. ¿De este usted no sabe cómo se llama? No, yo ya le dije, yo soy de seguridad, yo le dije que los cuadros no los miro, pero quédese que ahora van a venir para acá. Y son tan amables de acompañarme. No irá para otro lado. Mostrarles la pintura más apreciada del museo. Pero antes, por favor, disfrutemos de esta escultura. Le tocaba acá, le tocaba esta. Vio que fue para otro lado. Ah, bon, mademoiselle, finalement. Maintenant, c'est moi qui va vous expliquer, parce que ce tableau-ci, je le connais très bien. El que explica es él. Oui, oui, je sais, mais cette œuvre est phénoménale. Vous pouvez voir, c'est l'expression synthétique. Et hop, à la même synthétique, qui combine et agglutine le classicisme, le romanticisme, l'expressionnisme, le pop, le modernisme, les ailleurs de Rome, etc.
Mais voyez le couleur, mademoiselle. Voyez le sentiment pathétique. Et on entend... Du silence, il faut l'admirer, mademoiselle, parce que c'est absolument la meilleure femme. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?